Hey, quédate todo el video porque seguro te sacará más de una risa. Este video da comienzo a una nueva serie en el canal de Haciendo Equipos a Suscriptores. Cada semana estaremos haciendo un equipo diferente para usarlo en Food Champions. En esta fichamos a los mejores jugadores de México. La otra semana puede ser los mejores de Chile, Perú, de Colombia, de España, Zimbabue, del que sea, así que déjenme en los comentarios. Y las plantillas que hagamos las utilizaríamos en el Food Champions, la competencia más dura cada fin de semana. Viernes, sábado y domingo en mi canal de Twitch. Y para fichar a los jugadores todos los martes a las 7 horas Centro México en mi canal de Twitch. Pero tenemos 1.200.000 monedas para fichar, pues, o sea, no son pocas monedas, ¿eh? Apestas a dinero, ¿eh? Ojo, ojo. ¿No va a salir? Ah, sí sale. And his name is John C. Estaba viendo, mi idea es jugar con dos delanteros y un mediocampista ofensivo. En este caso, aquí tenemos al Chicharito. O sea, Chicharito, y tendríamos que fichar otro delantero mexicano. Ya vamos a lo sabroso. Ok, Hugo Sánchez. A ver, el Moments. ¿Cuánto está el Moments? Y está 1.800.000. Nah, este se escapa. Pero creo que el Prime es mucho más barato, ¿eh? A ver, necesitamos un delantero. ¡700.000 monedas, plebes! ¡Cállese y tome mi dinero! Tiene 3 de skill, tiene 3 y es lo malo. Pero mira, el Prime está muy bien. O puede ser el medio, dice Huguito, dice Giovanni. A ver, a ver, a ver, el medio. Hugo Sánchez medio, dice. Hugo Merciano va a tener físico 98 de defensa. Ya sé, concuerdo con las palabras de Frido. ¡Defensa! Defensa estorbaba a los porteros y a los defensas mucho. Sí. ¿La parte física? Físicamente, sí. Ahí quiero acercarme. No tanto como los remates, pero sí me mantuve bien y sano durante muchos años. A ver, supongamos que usamos el medio. Miren, la cosa estaría así. Me llama la atención este, ¿por qué? O sea, ponerlo de extremo derecho, ponerle sombra para que sea un mediocampista defensivo box to box. Y este tipo la cumpliría perfectamente. Tiene 79 de defensa, plebes. Puede ser esto. Así más o menos va a forma, ¿eh? Yo siento que donde vamos a batallar un montón va a ser en la defensa, plebe. Yo siento que va a ser lo más guarro. ¿Qué tenemos de la de sección mexicana? ¿Qué dijiste? Digo, selección mexicana. Ay, cállate. A ver, ¿qué es lo mejor que tenemos en cuanto a defensa? Aquí están viendo eso, ¿eh? ¡Ya valió! A ver, empecemos, empecemos. Defensor derecho, defensor derecho. Vamos a ver qué opciones tenemos. Y entre todos aquí en el chat me dicen cuál agarramos. Dam no lo tengo, así que olvídenlo. Puede ser el Chapito Sánchez, puede ser la Yun, todo es culpa de la Yun. El Chaca, tener un pelón en el equipo, plebes. ¿Cuál? Yo siento que el Chaca no nos conviene más. Haz una votación ahí, que la gente vote. El que elijan es el que vamos a poner el defensor derecho. Mientras hacen la votación, vamos a ver de defensores centrales, plebes. Aquí tenemos... ¡Ay! Aquí sí andamos para llorar, ¿eh? Vean nada más esa velocidad, plebes. Vean nada más esa velocidad. Entonces, defensa central, plebes, en lo que estábamos. Defensa central ahora ocupamos. Vemos que no tenemos... O sea, ahorita... Y hasta en el FIFA se nota la deficiencia que hay de la selección mexicana. Es que aquí es importante la defensa y la velocidad, plebes. Podría ser Romo y Araujo de centrales, me gusta. Salcedo nada más la va a cajetear. Veremos la repetición. Y sí, le mete una patada claramente Carlos Salcedo. Sí, Tuca, pero es que si ya había perdido la cabeza en el primer tiempo, Carlos Salcedo. Mejor Edson y lo pones de central. A ver, vamos a ver Edson Álvarez, ¿sí es cierto? A ver, Edson. Ah, también tapa el arrastre, la velocidad. Pero puede funcionar. Vamos a hacer una encuesta rápida. Algunos centímetros más tarde. Ganó el Machín. Pues Machín va a ser el defensa central, el otro defensa central. A momentos, ahorita, hay dos del América, ¿eh? No, uno, dos... Y tres del AME, ¿eh? Ojito, ojito. Los del América están dominando al momento la plantilla, ¿eh? ¡Arriba la América! Hey, solo para recordar que si juegas Fortnite, utiliza el mejor código. Bueno, tal vez no sea el mejor, pero sí me apoyarás un montón. Hey, Antoine, en la tienda de Fortnite. Gracias, plebes. Vamos de portero. ¿Qué tenemos de portero de la decepción mexicana? A ver, ¿qué es las mejores cartas que hay? ¿La mejor carta es Acevedo, Ochoa? Deja ver, a ver. Hay que checar. Según creo que Acevedo estaba extinto. Oh, mira, sí está. Es la única carta que hay, plebes. ¿Qué hacemos, plebes? Es la única carta que hay de Acevedo. Sí, sí, sí. Acevedo está bien, Acevedo. Se viene Acevedo, ¿eh? Es más, miramiento ya lo vamos poniendo a Acevedo. Ahí está.
Pero bueno, seguimos, plebe. Defensores izquierdos. ¿Qué tenemos defensor izquierdo de la poderosa decepción mexicana? Arteaga. La gente dice Arteaga. Pues mira, a momentos sí va, ¿eh? Ahora, en los mediocampistas. Tristemente no tenemos ni a este Jonathan ni a este Héctor Herrera, que serían unas versiones buenísimas para nuestro equipo. Qué triste. Pero mira, tenemos al Héctor Herrera al normal. Puede ser este Héctor, ¿eh? Entonces, aquí tendríamos que poner al Chucky, plebes. ¿Qué Chucky agarramos? El punto es ver qué Chucky... Porque Lozano tiene cartas muy buenas, ¿eh? Esta carta está carísima. Esta vale 500 mil monedas, plebe. La de 86 vale 140 mil monedas. Yo creo que nos vamos por la de 86, plebes, ¿no? Por la de 86. O sea, es un punto menos y es un montón de diferencia de money, ¿eh? Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Es que, plebe, estas son 500 mil monedas y estas son 140 mil. De hecho, aquí está, miren, el precio al momento. 142 mil monedas el Chucky. 540 mil monedas el Headliner. Y si se fijan, no hay tanta diferencia, miren. O sea, es un punto literal, miren. En todo es un punto menos. Miren, así quedaría la plantilla. Y ya en juego, ya sería Hugo Sánchez y Chicharito arriba. El AME la base de la selección, dice. Ahora, plebes, podemos fichar la versión Prime de Hugo Sánchez. Creo que acabo de mojar mis pantalones. Pues vamos fichando, plebes. Ojo, vamos por humildad Sánchez. Ojito, el Ego Sánchez. Se viene Ego Sánchez. El más barato está en 720 mil. Este tipo, si no lo vende ahorita... Ah, mira, lo podemos ofertar, 700 mil. 700 mil, plebes. Estamos en puja, plebes. Estamos peleando por humildad Sánchez. Ojo, este cuánto lo... ¿Cuánto? 15. Ya lo han paseado 15 personas. Pensalas, ya cayó el inicio, ya cayó el del jala. Barras, pensalas. Ojo, se viene, plebes. 25 segundos para que sea nuestro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Es nuestro. Ámelo, papá, ámelo. Se viene humildad Sánchez. Humildad Sánchez, señores. Voy a estar haciendo esto, plebes. Cada fin de semana vamos a jugar diferente. Vamos a, por ejemplo, ahorita vamos a armar la mejor selección mexicana. En la otra, armamos, no sé, la selección que ustedes quieran. Perú, jugamos con jugadores puros de Perú, puros de Chile, de Argentina, de Brasil, no sé, algo así. Es lo primero que dices, que no son puras tonterías. Seguimos, vamos a fichar al otro caro, al Chucky. Aquí está, 145, 142. Este de 142. Y además tiene cazador. Se viene plata 13. Nah, mínimo si hacemos un oro 3, mínimo. De risa hacemos oro 3, fácil, ¿no? Ahora sigue el Tecate, plebes. El Tecatito. A ver, este. El que menos esté paseado. Este, miren, este está casi nuevecito. Véanlo. Ay, ajá. Bienvenido. Ojito, seguimos con Herrera. 5,500. Ah, mira, este no está paseado, está bien, hombre. Por favor, dime que Romo no está caro. 500 monedas. Seguimos fichando. ¿Cuál era el otro defensa? Edson Álvarez. ¿Eh? 50 monedas nos ahorramos, ¿eh? Seguimos con Arteaga. Mira, qué ganga. 4,50. Ahí está. Papantla, tus hijos vuelan. Míralo, aquí está, ¿ve? La barbilla que le cuelga. ¿Qué onda con este? Plebes, como esta es temática 100% mexicana, sé que tenemos muy buenos jugadores en la banca. O sea, miren, si hay alguien nuevo aquí para que... O sea, tenemos calidad de sobra para meter en la banca, si queremos. Mira, con este jugador ya tenemos demasiado. Pero no es mexicano, plebes. Vamos a respetar la temática. Diablos, ese es un nombre de verdad. Así que vamos a poner puros cambios mexicanos. Esta es la pureza plantilla de la decepción mexicana. Chicharito delantero, Lainez, Tecatito, el Chucky, humildad de Hugo Sánchez, Héctor Herrera, Arteaga, Romo, Álvarez, Sánchez. Aunque déjenme decirles que Álvarez está en duda, puede quitarle el puesto a Araujo. ¡No! ¡Eso es pecado! Acevedo, el Caguama Dos Santos, el gran Santiago Ormeño, Alvarado, Araujo, Coladera Ochoa, Henry Martín y CR7 mexicano. Bueno, es que vamos a ver qué otra cosa fichamos ahí. Algunos centímetros más tarde. Ahí está. Nuestro equipo mexicano, plebes. Nuestro equipo mexicano para este Food Champions. Chulada, poco no. Chulada de equipo. ¿Qué opinan? Chulada, ¿no? ¿Tú qué dices, Morris? 50-50. La defensa sí es lamentable. Hay que decirlo. Hay que ser sinceros. Pero lo demás está súper bien. A mí me late la plantilla. A mí me recontralate que va late el chocolate. Ay, qué bonito. No sabía que eras poeta. Del Cruz Azul 1, claro que sí. ¿Cuántos del América hay? Impresionante. 1, 2, 3,
3 de la AME. De las Chivas, 1. Y ya. A la América hay que ganarle sobre todas las cosas. Hoy no se pudo. Duele más. Duele más que perder la vida. Soy Chivas hasta que muera, viejo.